lo decías tú el otro día, ¿no, Dayana? ¿Quién no conoce? Y muchos en Ecuador conocemos a alguien que migró. Sí, sí, definitivamente yo creo que todos nos sentimos identificados y sabemos qué es volver a dar un abrazo. Sabemos qué es la sonrisa de alguien cuando vuelve a comer. Lo voy a traer al ámbito de Guayaquil. Cuando vuelve a comer encebollado después de muchos años. Cuando te dice, mira cómo ha cambiado la ciudad. Así no era hace 10, 20 años que yo vivía aquí. Realmente eso, todos tenemos un recuerdo al respecto. Exacto, y eso es parte también de las fiestas. Al fin puedo decir que creo que lo hemos recuperado o lo vamos recuperando paulatinamente porque después de la pandemia o durante se volvió muy difícil que los migrantes puedan volver a casa y pasar Navidades con su familia. Registramos imágenes de eso en el aeropuerto y hoy tenemos el privilegio de compartir el día con dos personas que viven en Estados Unidos, tuvieron a su hija en Estados Unidos, aguantaron hasta tres trabajos a la vez para salir adelante, pasó mucho tiempo desde la última vez que vinieron a Quito a visitar a su familia y así fue como se reconectaron con su ciudad. Veamos. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos de Ecuador. ¿Cómo se sienten? Sí, muy contentos, felices de volver acá y sobre todo en estas fechas que son de Navidad, Año Nuevo, para poder compartir con la familia. ¿Hace cuánto tiempo tú no vuelves? No vuelvo hasta hace 4 años, pero es mi primera Navidad aquí. ¿Cómo es volver a caminar por estas calles? Volver a caminar, pues, es un sentimiento que uno realmente... El corazón le palpita muy rápido. Me da ganas hasta de llorar, porque hay mucha... Mucho sentimiento, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es conocer el país de tus papás? Es chévere. Yo he visitado antes, pero ya no como adulta. O sea, ya tengo 22 años y ya puedo comenzar a apreciar todo lo que está alrededor de mí. ¿Cuál es la comida que más extrañan de Ecuador? Bueno, para mí, la guatita. ¿Sí? Sí. ¿A ti cuál te gusta? La fritada con mote y encurtido. Ay, bastante encurtido, dice. ¿Y usted? Yagualocro y chinchulín. Vamos a ver si podemos encontrar, a ver si es que les invitamos algo que quizás es muy tradicional de aquí de Quito y si recuerdan, ¿ya? Estamos probando el legítimo mote con chicharrón. ¿Qué tal está? Está riquísimo, riquísimo, sí. Uh-huh. ¿Hace cuánto tiempo usted no lo comía? Bastante tiempo, bastante, sí. Por más que uno quiera hacerlo allá en el país extranjero es difícil. Sí. Porque el mote no es el mismo, es de lata. Entonces no sabe igual. Igual el chicharrón está delicioso. ¿Sí? Sí. ¿Y usted hace cuánto tiempo no lo come? Yo hace 8 años atrás. El sabor me olvidé. Pero ahora estoy probando y es como estar hace 8 años aquí. Yo amo y tengo expectativas de un futuro ya, regresarnos para acá con mi esposo, a vivir nuevamente a nuestra tierra. ¿Cuáles son las cosas que les hacen tomar quizás la decisión de volver? Sí es difícil para una persona de la tercera edad allá subsistir. Tú ves muchos casos de personas de la tercera edad que siguen trabajando, tienen 70, 75 años y siguen 80 años y siguen trabajando en supermercados, o sea, embolsando y es muy duro. Usted nos contaba que en su época, cuando era joven y estaba aquí en el Ecuador, esta era la ruta por donde usted atravesaba cuando le mandaban a hacer cosas del colegio. Sí, me acuerdo que hace muchos años atrás, tendría 10 años tal vez, siempre venía por este lado y para hacer los deberes me iba a la biblioteca. ¿A la biblioteca que está allá? Que está allá, sí, exactamente. Es unos recuerdos que uno dice, pero wow, nuevamente estoy por acá. Llegaron hace algunos días. ¿Qué es lo que se han dedicado a hacer durante estos días? ¿Visitar familia, ir a pasear un poquito? La primera semana, aprovechar que estamos aquí para hacernos atender lo que es el área dental, a hacernos un poquito de beauty en el cabello. Allá esas cosas son caras, me imagino. Sí, mi esposo se hace ver aquí con su médico, el que le ha atendido siempre. Entonces aprovechamos a hacernos las cosas que allá en realidad un poquito costoso. ¿Esta es la casa de quién? Es la casa de mi madre segunda. Sí, es mi madre porque ella me crió a mí cuando yo tenía 12 años. Y no, toda la vida pues me crió, me sustentó siempre. Ya sale.
ese abrazo precisamente es al que me refería, ¿no? Ese abrazo de estoy en casa. A veces decimos, y me imagino que eso piensan también los migrantes, ¿no? Tengo que regresar al sitio donde está mi trabajo y donde está la otra parte de mi vida. Pero el volver y sentirte un ratito abrazado por los tuyos debe dar un poquito de respiro para volver a comenzar. Dani, yo sé que tú sigues con ellos. Entiendo que estás precisamente en una de las casas de ellos para seguir conversando y para ver cómo se preparan para la Navidad y esa primera Navidad también que va a recibir una de las jovencitas que vuelve a Ecuador. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues sí, emocionante. Ya saben que estos temas son muy llegados al corazón, así que acá estamos con Francis nuevamente en casa junto a su tía, pero que para ustedes es su mamá, ¿no? Mi madre, sí. Aquí, bienvenidos. Estamos aquí preparando, pues, para tomarnos un tecito y después hacer la novena del niño, algo muy tradicional de aquí, del Ecuador. Estamos haciendo quesito, por ahí, sí. Si Juan Carlos ayuda, quesito, tecito. ¿Qué más tenemos para la novena? Unos pancitos bien ricos, croissant, típicos de acá, que se venden mucho aquí en el extrañaba país. El pan. Acá, Francis decía que ya odia el pan, sino que llega acá y lo que más quiere hacer es comer pan. Pan de dulce, mira, pan de dulce es delicioso. Este es mi favorito. Dani, pan de dulce. Pero acá estamos con... Sí, chicas, las escucho. Sí, precisamente eso. Quería hablar también con la tía mamá de ella, porque cuando viene alguien de visita después de mucho tiempo, quienes están en casa quieren darles todo. Sí. Hacerle la comida que más le gustaba, hacerle el cariñito que le hacían antes, de hace mucho tiempo. Quisiera que preguntarle a ella eso. O sea, ¿cómo fue este proceso de nuevamente darle la bienvenida a alguien que siempre está dentro de nosotros, en nuestro corazón, ¿no? Me preguntan... Cuando llega la familia, al menos Francis, uno quiere darles todo, ¿no? Así quiere ofrecerles todo. Así es. ¿Qué es lo que usted ha hecho desde que ellos llegaron y cómo se siente tenerlos en casa? Realmente lo primero es comprar pancito de dulce, que es lo que le encanta, ¿no? Y aparte de eso, todas las comidas de acá, pues el hornado, la fritada, el locro de queso, todo eso, quimbolitos. Acá ya tienen quimbolitos, los quimbolitos. Ya tengo. También chicas quimbolitos, ¿no? Porque wow. Es otra de las cosas típicas. Ahí están los quimbolitos. Sí. Todo eso. Entonces ya está lista para ponerse manos a la obra. Sí, señora. Ahorita para servirnos todo absolutamente y con mucho gusto. Y les pido que me acompañen porque por acá vamos a conversar también con Paul y con Andrea. Ya están preparando todas las cositas para sentarse a comer. Porque la novena es tradición también, ¿no? Antes de empezar, quizás antes o después de empezar a rezar la novena, comen un poquito, ¿no, Paul? Yo quisiera que pueda Paul escuchar las chicas para que le puedan hacer alguna pregunta a él. Sí, Paul, bueno, ¿me avisas, Dani, cuando él esté conectado? Ahí está. Paul, bueno, antes que nada, gracias a ti y a tu familia por dedicarnos este día, por recibirnos, por esa sonrisa y por sentarse con nosotros literalmente en la mesa de su casa. Yo quería saber, ¿cuál es esa sensación, no? Porque uno a veces tiene un sentimiento mezclado. Cuando vuelve, se siente confortado en casa. Pero, ¿cuál es esa sensación al pensar que quedan algunos días y ya te regresas? Bueno, en estos días el sentimiento que he tenido es de mucha alegría. Todo este tiempo ha sido que hemos estado aquí con la familia unida y ha sido una emoción demasiado, pero cuando uno ya piensa que se está acabando los días, uno dice, ¿cómo quisiera quedarme aquí y no volver a los Estados Unidos? Pero la vida es muy diferente y tenemos que regresar a donde está para poder progresar un poco mejor. Claro. En Navidad, como que las familias tienden mucho a esto de decir, ok, hay una enseñanza o hay algo que yo quiero agradecer. Si tú tuvieras que agradecer por algo hoy, ¿por qué sería? Por estar con mi familia, por estar con mi esposa, mis hijos, mi suegra, que le considero mi suegra, y le quiero y le respeto mucho. Pues daría muchas gracias por eso, por estar unido. La familia, la unidad es lo mejor en la vida de una persona que está muy lejos. Muchísimas gracias. Sabias palabras, chicas, de Paul. Perdón, le quito por acá, Dani, el retorno. Sí, porque que pasen quisiera que una hermosísima Navidad.
por favor, sí, dales un abrazo enorme a todos en esa familia de nuestra parte. La verdad es que hemos sentido su historia todo el día. Estuvimos todos en la cabina de edición viendo cómo transcurrió ese día. Y nada, les deseamos lo mejor esta Navidad y que las Navidades que puedan pasar juntos sean muchas más a partir de ahora. Vale, gracias, la pena, Dayana, también decir que en Ecuador estamos viviendo un nuevo éxodo migratorio, ¿no? Son más de 20.000 ecuatorianos los que han cruzado el Darién en el último año. Varios de ellos ni siquiera han llegado a los Estados Unidos por todos los peligros que se corre cuando se transita de forma, por supuesto, precaria e ilegal. Y se valora el triple tener esta oportunidad de celebrar junto a la familia. No hay que dar nada por sentado.